Bueno, interesantísimo el contraste entre las dos reacciones, la de Sánchez y la de Santos Cerdán. Sánchez, ya lo dijo, ya lo he dicho antes, no sabe mentir. Miente constantemente, pero no sabe mentir, no puede ocultar que está mintiendo. No lo puede ocultar por los tonos. Utiliza un tono así, como un poco pomposo, para hablar cada vez que está mintiendo, ahueca un poco la voz. Santos Cerdán tiene mucho más aplomo, vamos, pero como de aquí a Lima. La reacción de Santos Cerdán, uno podría decir, bueno, pues vista la reacción, podría tener dudas de quién está diciendo la verdad, porque Santos Cerdán habla con aplomo y además dice lo que uno esperaría. Todo esto es mentira, todo esto es falso, patatín, patatán. No dice todo lo que uno esperaría, pero al menos dice una parte, y lo dice, pues hombre, como cabe esperar de un político. Pero la declaración de Sánchez, ¿a ustedes les parece la declaración de un político al que están acusando en vivo y en directo de ser el cabecilla de una trama de corrupción? Y dice, ¡ay, qué inventada! ¡Qué inventada! Solo le faltó decir, ¡ay, este Aldama flipa! Pero, ¿a ustedes les parece serio? Por favor, escuchemos otra vez la voz a Pedro Sánchez. Fíjense en el tono de la voz, contrástenlo con el de Aldama, que es un tío que parece que está hablando de manera perfectamente espontánea. Lo de Sánchez, fíjense en el tono impostado, teatral, y sobre todo en lo improcedente de las palabras. O sea, es indigno de un presidente responder de esa manera. Escuchen. O sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. O sea, solo le faltó decir, pues Aldama, no te creo, se siente. ¿A ustedes les parece una reacción natural de alguien que ha tenido un comportamiento no reprochable y de repente sale un tío a decir, este es el jefe y este aquí se repartía dinero en su partido a espuertas y además este me agradeció lo que estaba haciendo? ¿A ustedes les parece que esa es una reacción normal, la de Sánchez? A mí no, es una reacción absolutamente anormal, es la reacción de quien está teatralizando. ¡Ay, qué inventada! ¡Hijo, tío! ¡Flipas! Vamos a ver. Querido Sánchez, no sabes mentir, ya te lo he dicho, y analicemos tus palabras. Dices, este es un delincuente, que es una estrategia de defensa, todo mentira. Bueno, si verdaderamente tú no tuvieras nada que ocultar, la reacción normal sería decir lo que dice Santos Cerdán. No, es todo mentira, pero con el tono de quien está ofendido, de quien sabe que es mentira. Y a continuación dirías otra cosa, que esa no la dice Santos Cerdán, y ahora hablaremos de Santos Cerdán porque es interesante. Lo que Sánchez diría es, miren, y les voy a explicar punto por punto todo. Y entonces tendría que responder a preguntas de los periodistas relativas a cómo es posible que este delincuente, que usted le está calificando de delincuente, por cierto, usando la misma fórmula ya que Mariano Rajoy, cuando Mariano Rajoy se refería a Bárcenas con lo de esa persona que usted de la que usted me habla, ¿verdad? Ayer Sánchez decía, ese personaje, solo le faltó añadir, del que usted me habla. Sánchez tiene que explicarnos algunas cosas. Si Aldama es un delincuente, efectivamente, como él dice, ¿nos podría decir cómo es posible que el Ministerio de Industria de Sánchez le concediera licencias para comercialización de hidrocarburos? ¿Nos puede decir cómo es posible que el Ministerio del Interior de Sánchez le comprara mascarillas? ¿Nos puede decir cómo es posible que el Ministerio de Sanidad de Sánchez le comprara mascarillas? ¿Nos puede decir cómo es posible que el Ministerio de Transportes de Sánchez le comprara mascarillas? ¿Nos puede decir cómo es posible que la Comunidad Autónoma Canaria de Sánchez le comprara mascarillas? ¿Nos puede decir cómo es posible que la Comunidad Autónoma de Baleares de Sánchez le comprara mascarillas a ese delincuente? ¿Nos puede dar una explicación, Sánchez, de por qué ese delincuente desde enero de 2019 hasta antes de ayer se estaba moviendo por los ministerios a través de Coldo, con Coldo a veces, otras veces Coldo solo, otras veces Aldama solo, que iba con su Porsche ahí al ministerio? ¿Nos puede decir cómo se movía por los ministerios de Sánchez como Pedro por su casa si era un delincuente, señor Sánchez?
Por otro lado, señor Sánchez, tiene usted un problema con la historia, y es el siguiente, es que las mismas negaciones que usted está aplicando ahora las aplicó en su día cuando empezaron a salir las informaciones sobre Ábalos. Todo era mentira, todo era una campaña de fango, Ábalos era un tío impecable. Luego resulta que unas semanas después se lo pulía usted en silencio, ¿verdad? Y le sustituía por un Santos Cerdán que seguía conservando a Koldo como mano derecha. Oiga, blanco y en botella. Pero vamos con Santos Cerdán. Es muy interesante lo que ayer dijo Santos Cerdán. Dijo que todo era mentira para dar data. Y la mejor demostración es que yo no he coincidido nunca con Aldama. Y que el geolocalicen los móviles. Hombre, pues la geolocalización de los móviles, supongo yo, que va a servir de poco, señor Santos Cerdán, porque a nada que estuviera Aldama alguna vez en la sede del PSOE, pues ya han coincidido sus móviles, le haya visto a usted o no. Pero cuando Santos Cerdán estaba diciendo eso, a mí me venía a la mente una información de hace ya muchos meses de The Objective sobre el famoso, sobre la famosa fiesta del 60º cumpleaños de Ábalos, que es de donde sale la ideica de organizar el viaje de Delcy Rodríguez. ¿Quién estaba en esa fiesta? Según publicó The Objective en su momento, pues estaba Aldama con su mujer. Era un restaurante de Aldama. Estaba Ábalos, estaba Sánchez con su mujer, estaba Adriana Lastra, estaba Carmen Calvo y estaba, según publicó The Objective, un tal Santos Cerdán. ¿En serio que no has coincidido nunca con Aldama? ¿No estuviste en la fiesta de cumpleaños de Ábalos? A lo mejor es mentira y no estuviste en esa fiesta de cumpleaños. Pero reza Santos Cerdán para que no salga alguna foto de esa fiesta donde aparezcas tú. Porque si apareces tú en el restaurante de Aldama, celebrando el cumpleaños de Ábalos, pues entonces automáticamente quedaría desacreditado lo que dijiste ayer. Una de dos. O es mentira que asististe a aquella fiesta, o es mentira lo que dijiste ayer, Santos Cerdán. Y por otro lado, teniendo en cuenta que Koldo era tú, chico, del Partido Socialista de Navarra, no de Ábalos, que venía de Valencia, era el tuyo y el de Sánchez. Tú has sido fontanero de Sánchez durante muchísimos años, Santos Cerdán. Teniendo en cuenta que Koldo era tú, chico, ¿en serio que Koldo no te contaba de Aldama y en serio que nunca tuviste así curiosidad por conocer a ese tío con el que tantas cosas estaba haciendo Koldo? Resulta poco verosímil, Santos Cerdán, pero de cualquier manera, pues vamos a ver. Fotos hay de la fiesta del 60º cumpleaños de Ábalos. Lo que no sé es quién las tiene, pero a verlas, haylas. Vamos a ver si sales en alguna de ellas, porque si sales, estabas en el restaurante propiedad de Aldama, coincidiendo con Aldama y con su mujer, entre distintos socialistas, incluido Pedro Sánchez.